Estamos en la vereda Santa Bárbara, en la finca del proyecto de Moralay, en el departamento del Cauca, en Popayán. Fueron 15 familias de los desplazados y 16 de los desmovilizados. Que le propusimos al INCODER que nos dieran la oportunidad del terreno y que nosotros demostraríamos que éramos capaces de vivir y de producir la tierra. En estas zonas se trabajaba mora con espinas. Entonces, con estos proyectos INCODER se inició la introducción de la mora sin espinas. De siembra de 27 hectáreas de mora. Esto además hacía necesario de que se desarrollara una infraestructura vial o se mejorara la que ya estaba instalada, y viene la participación de nuestros ingenieros militares. A mejorar el acueducto, a mejorar la energía. Pues en el 2012 empezamos a trabajar la parte de transformación de la mora, donde se sacaban compotas, jugos, mermeladas, y entonces empezamos a establecer canales de comercialización también con Cali. Entonces empezamos a presentarlo como un proyecto de alternativa de paz, que realmente lo es, porque los muchachos empezaron a hacer una réplica hacia los vecinos y hacia otras zonas como Totoró, como Morales. Sobre todo las capacitaciones que nos ha brindado el SENA, este programa ha sido muy exitoso. Que han sido persistentes y han tenido objetivos claros. Que no se puede incumplir con los pedidos. La colaboración o el apoyo de nosotros aquí en, como Asofurcol, aportamos mucho a ellos para que puedan sacar su producto de buena calidad. ¿Por qué Moralay? Porque es mi mora y mi cambio de vida. Mora de amor, mora de vida y mora de paz. Sin tierra el campesino no es campesino. El camino para la paz. Así se construye paz. Del campo para la paz.